Hello, hello, everybody. Hola, Luis. ¿Cómo estamos, Luis? Hola, Hola. chicos. ¿Cómo les fue este día? ¿Descansaron mucho? Espero que sí, ¿verdad? Espero lo hayan pasado súper, súper bien, ¿verdad? Y seguimos con nuestro trabajo. Today is the last day, guys. Este día es el último día, ¿verdad? En sesión de grupo número uno. Y vamos a empezar el grupo número 2. No sé qué fecha les van a dar, ¿verdad? Pero esperemos que sea pronto, ¿verdad? Para que lleven una consecutividad y no perdamos el hilo, ¿verdad? ¿Ok? Vamos a esperar unos minutos a los demás, porque ahorita solo estamos nada más 5 conectados y necesitamos un cierto número para empezar a pasar la lista, ¿verdad? Sean bienvenidos, los están ahorita y esperemos un ratito más a los demás, ¿ok? Les vamos a dar un chancecito para que puedan conectarse, ¿ok? Nos vemos un ratito más. Hi, teacher. Hello, hello, everybody. ¿Cómo estamos, Walter? Hoy sí, ¿verdad? Súper nice. Hoy sí. Hoy sí Yo creo que estamos. a ella le hice falta. Sí, la verdad sí lo hizo falta. Ahí estamos, como que empujaditos, empujaditos. Fuimos bien pocos, la verdad. La mayoría de ustedes, no sé qué pasó ayer, pero la mayoría estaba teniendo problemas con el internet. Algunos se me salían, me los sacaban de la reunión y algo otros pues tuvieron problemas y no se pudieron conectar desde el principio, ¿verdad? Pero como hubieron como tres que se me salían, se me unían, se me salían y así sucesivamente los sacaba el mismo Zoom. Quizás no tenían un buen internet en ese momento, pero sí tuvimos bastantes problemitas con lo de la conexión de internet. Hello, teacher. Hello, Glenda, ¿cómo me le va? Bien, gracias a Dios. Me alegro Ayer escuchar. tampoco a mí me sacaba, no pude conectarme y voy a ver porque está lloviendo aquí. Ay, pero qué rico, Glenda, que está lloviendo. Aquí está haciendo una calor tremenda, horrible, le cuento. Yo no sé Sí, por qué. ayer así estaba, me sacaba, me metía y de por último me quedé, no sé si me pasé, le escribí que iba a estar de oyente. Sí, así vi su mensaje, Guadalupe. Sí, ahí vi, pero no solo usted, dice que varios tuvieron ese problema, no sé por qué, qué es lo que había ayer, pero sí varios Bueno, tuvieron ese problemita, ¿verdad? Ay, esperemos que no sea así, ¿verdad? O a ver cómo nos esperemos va. que sea mucho mejor o más estable la conexión y que podamos pues, realizar la última clase del módulo 1, ¿ok? Okay. Ok, perfecto. Vamos a esperar un ratito más, a esperar a los otros chicos para que se puedan conectar. María Teresa, hola, ¿cómo está? Mira, ahí la estoy viendo que está en el salón de belleza. Súper, súper nice, right? Qué bonito lugar, ¿no? Para tomar la clase. Ay, yo quisiera estar ahí. En el salón de belleza. Eso es un premio, imagino, para el Día de las Madres, ¿verdad? ¿Y ustedes cómo me le fue el Día de las Madres, chicos? Y chicas, nobody else, nadie más celebró el Día de las Madres, qué bárbaro. Celebren Bien. a su mamá. Espero que la hayan pasado súper, súper bonito. Con las mamitas en el Día de las Madres. Vamos a ver quién más. Ahorita estamos 3, 3, 9 nada más conectaditos. 2, 4, No, teacher, 6. ayer ya no me pude conectar porque estaban arreglando el tendido eléctrico. Y por gusto. De Sí, no. primero venía y se iba. Y cuando nos llegaron a buscar que como a las 6 le iban a habilitar. Sí, pero como acordémonos que esas son
son situaciones de fuerza mayor que uno no puede hacer nada, ¿verdad? Que uno quiera conectarse, pues cómo, ¿verdad? Entonces, ni modo, ¿verdad? Pero reportó que había eso, ese Walter le llamaron. No, no, fíjate que no me han llamado y se me olvidó reportar. Como lo mismo que allá tarde, Sí, vaya, cuando sucedan cosas así, mándele un mensaje a Fer. Fernanda es la encargada, ¿verdad? Para que ella esté sabedora de la situación y pues así sepa ella por qué usted no vino, no vino, perdón, no se conectó. pues después de la clase le voy a decir al Ajá, doctor. usted escribe al personal y explíquele la situación. Mire, fíjese que no pudo conectar por eso y esto y esto. Pero yo vi el video o pedí refuerzo, hice la práctica y así dieron. Ajá, porque el video lo vi y está súper fácil. ¿Verdad? Entonces, eso estuvimos hablando ayer, estuvimos hablando acerca del tiempo, ¿verdad? Y cómo decir la hora en inglés, ¿verdad? Cómo decir cuando los minutos han pasado de cierta hora o cómo decir los minutos cuando faltan para llegar a cierta hora, ¿verdad? O cuando es y media, cuando es en punto, cuando es un cuarto, ¿verdad? Hay diferentes formas de decirlo también. También en algunos casos ocupamos la preposición before o a veces ocupamos la palabra after también. Pero son en algunos casos. Ahí depende de cómo usted lo quiera manejar en la vida real. Lo único que les estaba recomendando a los chicos con la plataforma, pues ya viene una cierta manera determinada de cómo decir la hora. Si no les funciona una manera, pues hay que intentar con la siguiente, ¿verdad? Para ver la posibilidad de la manera en que ellos lo han especificado, ¿verdad? Porque si no, siempre le va a salir mala. Aunque en la vida real usted puede practicar las tres formas, no hay ningún problema. Ajá, porque estaba por lo menos en los 15 minutos a cuadras, si no me equivoco. Ajá. En punto, a clock, y cuando dicen, ajá, a cuadras es cuando ya pasan 15 minutos de la hora. Ajá. Y cuando ya faltan 20, ahí se me olvida. Ajá, o sea, va a decir los minutos y luego va a decir la hora del cual se pasan los 20 minutos. Pero siempre Ajá, van a porque. comenzar diciéndolo it's, right? Ajá, porque ahí dice en el video que las tres formas eran válidas, solo que para que uno se diga como más acentuado, Así es. acquire o up, Ajá, right? Half es como y media, ¿verdad? Usted puede decir 30 minutes, right? O usted puede decir también a half, right? Puede decir ajá, it's pues a half past, bla, 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 bla. es lo mismo que le decía, que las tres formas eran válidas, pero decía que si uno quería irse más sentado, Ajá. era más. Ya ve que les hice falta a todos en No, la sí, fíjate que fuimos bien, bien pocos, se conectaron como 15, pero al final quedamos como 10, porque como los es que. sacaba, se ingresaban ellos otra vez, los volvía a sacar y así sucesivamente, entonces perdieron el hilo, los pobres dicen, ya no me meto. Entonces sí No, tuvimos es que ese como está problemita de ayer. lloviendo, sí, como ya Sí. está lloviendo, es lo malo de la conexión. Ajá, vaya, pero si no, si tienen alguna duda, también pueden preguntarme, ¿verdad? O mandarme captura, siempre les digo. O si pues yo no estoy disponible en la mañana, ¿verdad? Usted puede comunicarse con Fernanda. Fernanda fácilmente y con mucho gusto les va a ayudar. ¿Ok? ¿Ya vieron cómo van en cuanto al porcentaje del curso, chicos? Sí, ya vimos. Vaya, la mayoría ya me avanzó. Ya me avanzó, estaba chequeando las notas y la mayoría ya está en el siempre. Solo son algunos poquitos que faltan, pero es de ponerlo las pilas, ¿verdad? Para los que faltan. Porque acuérdense que hoy es el último día, ¿verdad? Que estamos en la sesión. Y como les dijeron un mensajito ahí en el WhatsApp, ¿verdad? Ya se les va a generar su certificado. Entonces es importante que usted tenga su porcentaje completo, para que se les pueda generar el certificado lo más pronto posible. ¿Ok? Vale, chicos. Ok, so let's start with the session 8, right? La sesión 8.
Vamos a pasar la lista, chicos, y luego pues empezamos con la clase, ¿ok? Porque ahorita estuvimos haciendo como una media review de lo que estuvimos viviendo y veo que muy bien han asimilado las cosas, ¿verdad? Es un tema fácil, no hay mucho más que hablar, ¿verdad? Pero permítanme, voy a pasar la lista en estos momentos para que podamos pues empezar. Ok, siempre recordarles que al momento de escuchar su nombre, pues usted diga present or I'm here, teacher, right? In order to know that you are there, ok? Para saber que usted está ahí. Ahorita me voy a cerrar esto. Se abrió una. Hay ropa, por eso no me puedo sentar. Hay ropa. Santo, ¿a dónde hay ropa? Sorry. Ah, sorry, no sabía, yo solo escuché la voz porque estaba pasando la lista. Lo que pasa es que está lloviendo y había ropa por todos lados. Y ya me imagino, en las carreras de meter la ropa que no se le mueve, la pusan así. ¿Dónde queda? No se preocupe, a todos nos pasa, a mí también me ha pasado, créame, cuando agarra la lluvia uno va y sale y mete y hasta se escapa a caer. Ok, vaya, vamos a ver. Vaya, pero bueno, los alegro la tarde, Glenda, no se preocupe. Eso pasa, that's happened, right? Ok, perfect, vamos lo a ver. Bueno que ya vemos que te vemos. Ajá, lo bueno es que ya metió la ropa. Y ya no se le va a mojar bien. Ya no, porque ya no va a tener uniforme para ir mañana. Cabal. No, imagínese. Bueno, que va a sentar. No, dígale, usted ya la voy a apartar y la voy a poner en otro lado. Ahorita. Para poder sentarme. Mire que no me quiere abrir, no me quiere cargar esta cosa. Ay, no, qué barbaridad. Vamos a empezar con los mismos de ayer. Ay, no, hasta todo me agarró, mire. Ay, mire que no me quiere cargar, permítame. Come on, guys, está, pero de locos. Ay, no. Vamos a ver, ¿dónde está el grupito? Tengo que buscarlo porque habemos varios chicos. Vamos a ver, let's see. Acá estamos, vaya, permítame dar clic. Y ojalá que me tire los nombres completos. No sé por qué no me los tira, qué barbaridad, qué pasó aquí. Se está cargando. Vaya, hoy estamos viernes 12, ok. No me tira los nombres. ¡Ah! I don't know what's happened. Ay, mire, no me tira los nombres, no sé por qué no me los tira. No sé si será cuestión del internet. Ok, miren, acá están. Entonces no puedo, me tira los días, pero no me tira el nombre, entonces tengo problemitas con eso. Entonces lo vamos a dejar a un ladito para mientras esto carga bien y vamos a empezar con la clase, ¿ok? By the way, terminaron el final, chicos. ¿Quiénes están pendientes con tareas o cuestiones así? Porque este día vamos a terminar lo del final. Y vamos a ver los que están pendientes con tareas. Vamos a dar un cierto tiempo para que usted pueda trabajar en eso. Oigan, entonces vamos a dejar esto por un ratito. Vamos a ponerlo a cargar de nuevo porque no sé qué pasa. Que no me tira sus nombres. ¿Será cuestión del internet? ¿Será cuestión de la compu? No sé. Pero miren, no me lo tira. Dios mío. No me digan. Hay muchos grupos. Vamos a ver dónde estamos. La última vez, si no, empiezo con la clase. Mejor, porque si no, se nos va a ir el tiempo y no vamos a poder hacer la clase.
Mire que bastante aplastado. Hoy oh, sí. Ya ven que era cuestión de cargos estas cosas. Ay, no. Vaya, mire, así estamos. Eso es lo actualizado hasta ahorita. ¿Alguno está, digamos, tienen pendiente alguna cosa o tal vez usted ya trabajó en eso y no le salió? Pues esperemos a que puedan actualizar otra vez, ¿verdad? Acuérdense que eso lo actualizan cada día, ¿verdad? Vaya, miren, ahí está lo que está haciendo la horita, de cuánto tenemos hasta el día de hoy. Ah, miren, no sé qué pasa. Se volvió a poner sin nada. Bueno, lo vamos a dejar así, ¿verdad? Vamos a empezar con la clase porque si no, nos come el tiempo. Ok, vaya, estábamos diciendo que el día de ayer we were talking about what. ¿Qué estuvimos diciendo? Ok, we were talking about what. ¿De qué estábamos hablando? A ver quién me recuerda. De las situaciones diarias de, o sea, de lo que hacemos, como tomar el baño, cepillarnos los Ajá. dientes. Muy bien. ¿Cuál? Estábamos combinando las daily routines, que decíamos que las daily routines son aquellas actividades que nosotros pues hacemos generalmente todos los días, ¿verdad? Por ejemplo, ir También. al baño. Ajá, dígame, Yasmín. También teacher el vocabulario. Ajá, Vocabulario. estábamos viendo el vocabulario acerca del tiempo, ¿verdad? Y la frecuencia de los adverbios. Y la frecuencia. Vaya, ese de los adverbios solamente vimos el significado, pero no lo alcanzamos a ver todo, ¿verdad? Este día vamos a terminar con ese tema. Este día vamos a ver lo de los adverbios, porque ya solamente abarcamos lo del tiempo. Cómo decir la hora, cómo decir un cuarto, cómo decir media hora, cómo decir 10 minutos, etcétera, etcétera, etcétera. Y como dice Emperatriz, estábamos hablando acerca de las daily routines. Estábamos haciendo como una combinación del tiempo con las daily routines. Por ejemplo, si yo les decía, what do you do? Okay, what time do you work? Okay, what time do you go to work? Okay, ¿a qué horas te vas a trabajar? Ay, me decían, I go to work at 5 o'clock. Varios me dijeron que iban a trabajar a las 5, se iban a trabajar a las 5, pero me imagino que es por el horario que les ponen, ¿verdad? Me imagino que entran a las 6 y usted tiene que mañanear por el transporte, porque tal vez se quiere tomar un su cafecito antes de empezar la jornada laboral y las cosas. Entonces coincidieron muchos en la misma hora. También estábamos preguntando a qué horas usted toma el baño, a qué hora se va a descansar, a qué hora se cepilla los dientes, etcétera, 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 ¿verdad? Y decíamos que para decir la hora siempre vamos a utilizar la preposición at. ¿Por qué? Porque la preposición at es la que define el cierto tiempo, es la que ocupamos para definir que hacemos algo en un tiempo en específico, ¿ok? Una hora en específico, en este caso, que tal vez sería 5 o'clock. Y por ahí uno me decía que entraba como 25 minutos para las 7 y me decían también que su deporte favorito era dormir. Por ahí vi a quién era, Fernando creo que era el que me dijo que su deporte favorito era dormir y que ¿a qué hora se levantaba? Unos me decían a las 5, otros me decían a las 6 y él me dijo a las 11 de la mañana. Entonces estábamos comentando que el descanso pues genera piel muy suave, ¿verdad? Piel más joven y todo eso. Entonces lo agarramos como un chiste, ¿verdad? Pero a la vez estábamos practicando, ¿verdad? Entonces de esa manera es como nosotros vamos a especificar o vamos a decir el tiempo en cual nosotros hacemos esa actividad. Por ejemplo, si yo les digo, what time do you have your breakfast? ¿Ok? What time do you have your breakfast? ¿A qué horas usted desayuna? I have breakfast at, y usted va a decir la hora en la cual usted desayuna. Ok, por ejemplo, It's 11 o'clock. si usted dice a las 6 o a las 7, at 7 o'clock, at 6 o'clock, 11 o'clock o at 12 o'clock, depende si desayuna almuerza, ¿verdad? Al mismo tiempo, usted lo va a decir a las 12, ¿ok?
O puede decir también Abnum. Se vale decir Abnum, porque como Num es la mitad del día, ¿verdad? Al mediodía. Entonces ya está inmerso la hora que es a las 12, la mitad del día. Entonces usted puede decir Abnum también. Hola, Fer. Mire, estábamos hablando del día de ayer. Estábamos hablando acerca de la dinámica de decir a qué horas nosotros nos levantamos, a qué horas desayunamos, a qué horas tomamos el autobús, tal vez, ¿verdad? What time do you take a bus? ¿A qué hora se toman el bus, el autobús para ir al trabajo? I take the bus at maybe half past six, right? A las 6:30. O tal vez you can say also at 30 minutes past six, right? Puede decirlo 30 minutos pasadas las 6 también. Acuérdense que las dos formas son válidas, ¿ok? Son válidas si usted las aplica en su vida diaria. ¿Ok? ¿Preguntitas hasta acá, chicos, de lo que vimos ayer? Guys. Guys. Bye, han venido bien calladitos. Ayer estuvieron más platicosos. Hola, ninguna pregunta, mi. Dígame, Fer. Ninguna, le todo claro. Es claro. Perdón, no le escucho muy bien, Fer. Todo claro, le digo. ¿Cómo? Todo está bien, bien entendido. No se le entiende, Fer. ¿Usted le Teacher, que entiende? dice que todo claro, dice. Ah, ok. Gracias. ¿Usted le entendieron? Perdón, si yo no le entiendo, es que es como se te ve como cortado. No sé qué pasa. Pero sí, gracias, Yasmín. Para descifrar el mensaje. Vaya, miren, sí. Qué bueno, entonces, el día de ahora, chicos, nosotros se lo vamos a pasar a lo que son los adverbios. No vamos a perder más tiempo. Ah, está lloviendo. Ok, Fernando, entiendo. Por eso es entonces. Vaya, vamos a pasar porque la lista, ahorita no sé qué pasa con la lista, pero se me borran los nombres y sin nombres, pues no puedo poner la lista. No voy a hacer que le ponga a otra persona y tal vez no le ponga a usted. Entonces lo vamos a dejar para después. ¿Ok? Vaya, miren, vamos a ver lo que son los frequency adverbs. ¿Y qué son frequency adverbs? Decíamos ayer. An adverb of frequency tells us how often something takes place. Un adverbio de frecuencia nos dice qué tan seguido una actividad o algo se da, ¿verdad? ¿Qué tan seguido? Por ejemplo, tenemos los porcentajes de qué significa cada uno de ellos, ¿verdad? Acá tenemos algunos, no son todos, ¿ok? Pero son algunos, ¿ok? Tenemos la palabra always, que significa un 100%, ¿verdad? Tenemos la palabra usually, que nos dice un 90% de probabilidad, ¿verdad? Tenemos la palabra normally or generally, que nos da un 80% que usted hace esa actividad, ¿verdad? También tenemos la palabra often o frequently, que significa frecuentemente o a veces, ¿verdad? En algunas ocasiones, que equivale al 70%, 70%, right? And also we have sometimes. Sometimes means from time to time, a veces, ¿verdad? Y equivale a la mitad, equivale al 50% de posibilidades, ¿verdad? O de frecuencia que usted realiza dicha actividad, ¿ok? Y también tenemos occasionally, ¿ok? What is occasionally? Ocasionalmente, ¿verdad? Es menos que sometimes, ¿verdad? Es un 30%, ¿verdad? Y tenemos seldom, seldom. Allá más raramente, ¿verdad? Más. Menos que occasionally, que sometimes, and so on, right? Y equivale a un 10% de que usted hace algo. Un 5% is rarely, raramente hago tal cosa. Y tenemos finalmente la palabra never, que never significa nada, right? Yo no hago eso, nunca hago eso, never, ¿ok? Y tenemos algunos ejemplos por acá, chicos, en donde nos muestran algunas imágenes, ¿verdad? Y nos dice la primera, I always wake up at 6 o'clock.
Yo siempre me levanto a las 6 en punto, ¿verdad? Eso es para los que van a trabajar, ¿verdad? Y se levantan a esa hora, como les estaba diciendo. Igual que ustedes, ayer me estaban diciendo que se levantaban a las 5 de la mañana, ¿verdad? La mayoría de ustedes. ¿Ok? Y también tenemos, I usually come home after work. Yo usualmente regreso a casa o vengo a casa después del trabajo. ¿Por qué usually? Porque tal vez usted después del trabajo invitan a su amigo o su amigo le invita a usted a comer, ¿verdad? O invitan a salir a tomar algo, ¿verdad? Entonces, ese no es todo el tiempo que usted se va directamente a su casa al salir del trabajo. Por eso dice usually, usualmente, ¿ok? También tenemos normally or generally, swim after school. Yo normalmente nado después de la escuela, ¿verdad? Normalmente voy, pero hay algunas ocasiones en que no. Hay algunas ocasiones que salgo con mis amigos, hay algunas ocasiones que me voy directamente para la casa, entonces no es siempre. Por eso equivale a un 80%. ¿Ok? También tenemos often. Often, ¿verdad? Frecuentemente, ¿verdad? Voy a hacer algo o me voy a pasar la Navidad con mis amigos. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros vamos a pasar la Navidad con nuestros familiares, no con nuestros amigos. Tal vez habrá una ocasión que usted pueda tomar eso, ¿verdad? I often spend, a veces, from time to time, right? Voy a pasar las Navidades con mis amigos. Y también tenemos, I sometimes play tennis on weekends, ¿ok? Yo a veces juego tenis los fines de semana, no todas las veces, pero sí hay algunos fines de semana que yo voy a jugar tenis. I occasionally eat Vietnamese food. Ocasionalmente allá, ¿verdad? Como comida vietnamita. Y representa un 30%. 30%, ¿ok? Also, we have I seldom go to the library. Yo raramente voy a la librería, ¿verdad? O a la biblioteca, ¿verdad? Raramente, no todo el tiempo, allá. Y equivale a un 10%. I rarely listen to the radio, ¿ok? Yo raramente escucho la radio, ¿verdad? 5%, 5%. And finally, we have I never listen to rock music. Maybe because you don't like it, maybe because it's not your general music, right? Or your kind of music, and those kind of things, right? Yo nunca escucho música rock. ¿Por qué? Porque me le gusta, se le gusta la cumbia, se le gusta el merengue. You like another kind of music. A usted le gusta otro tipo de música, ¿ok? That is what. Teacher, dígame. Entonces la palabra salmon con rarely es lo mismo. Es casi lo mismo. Seldom es como menos rara, es más probable que haga seldom, ¿verdad? Y rarely es como que menos, pero significa casi lo mismo, ¿verdad? Usted lo puede utilizar de esa manera también. Entonces Okay, no hay thank you. ningún problema. Ok, perfect. Thank you. Vaya. Me avisan cuando terminen de tomar notitas para pasar lo suyo. Vaya, y la pregunta clave, chicos, o la pregunta estrella acá es: How often do you? Y usted va a ubicar las daily routines que usted quiere saber. Por ejemplo, si yo digo: How often do you take the bus in the mornings? ¿Qué tan seguido tomas el bus en la mañana? How often do you go to work in the morning? ¿Qué tan seguido tú vas a trabajar en las mañanas? How often do you have breakfast at 7 o'clock? ¿Qué tan seguido tú tienes tu desayuno o desayunas a las 7 en punto? ¿Okay? How often do you go to the park? ¿Qué tan seguido usted va al parque?
Okay, and that's the way you are going to follow this structure, okay? Vamos a poner, how often do you, y acá le va a poner las daily routines que usted necesita saber. Por ejemplo, how often do you spend time with your friends, okay? ¿Qué tan seguido tú vas y pasas tiempo con tus amigos? How often do you have time with your family, okay? ¿Qué tan seguido tú pasas tiempo o tú tienes tiempo con tu familia? Y así sucesivamente, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les digo, chicos, how often do you get up at 6 o'clock, Walter? ¿Qué tan seguido se levanta a las 6 en punto? Rara vez. Rarely, entonces vamos a ocupar. Rarely. Rarely, I get up. Uy, se me fue otra cosa que no era. No sé por qué no me hizo mal. Hola. Entonces podemos utilizar otra palabra de esa para ¿sí? la respuesta. Teniendo ya una en la interrogante. Ajá, vaya, usted va a poner, va a utilizar el adverbio, ¿verdad? Va a utilizar primero el sujeto, que en este caso es usted, I rarely, y luego va el adverbio de frecuencia, y luego va lo que es la daily routines. Okay, I rarely get up at 7, pongámosle, 7 o'clock, vamos a poner. Ok. Pero usted le puede decir, I sometimes, yo a veces me levanto a las 7 en punto. O yo siempre, I always get up at 7 o'clock. Yo siempre me levanto a las 7, ¿ok? Entonces, esto va a variar dependiendo la persona, ¿verdad? Porque usted nunca se levanta a esa hora, o tal vez otro compañerito sí se levanta a esa hora siempre, o tal vez otro compañerito a veces se levanta a esa hora porque su horario se lo permite, ¿verdad? O no se lo permite, ¿verdad? Ocasionalmente, rarely, seldom, y así sucesivamente, ¿verdad? Lo único que va a variar es esto, ¿verdad? Y la daily routines que le están preguntando, pues se la va a volver a repetir. Por ejemplo, si usted le dice, how often do you have your breakfast at 5 o'clock? ¿Qué tan seguido tomas tu desayuno a las 5 en punto de la mañana? ¿Quiénes lo toman a las 5 en punto? Nadie, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, I never, se voy a ubicar acá para que no se van a confundir. I never, como yo nunca, ¿verdad? Have my breakfast at 5 o'clock. At 5 o'clock. Yo nunca desayuno a las 5 en punto. ¿Se entiende? O usted puede decir, how often do you take a bath in the afternoon? ¿Qué tan seguido tomas un baño en las tardes? I sometimes take a bath at 3 o'clock or in the afternoon, ¿verdad? Puede volver a repetir. No es necesario que usted diga la hora, pero usted puede repetir afternoon, morning, midnight, night, noon, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así sucesivamente, ¿verdad? Si yo le pregunto, how often do you go to the park on weekends? ¿Ok? ¿Qué tan seguido usted va al parque los fines de semana? Rarely. I rarely, right? I rarely go to the park on weekends, ¿verdad? Vamos a ver. I rarely go to the park on weekends. Y así sucesivamente, ¿verdad? Este adverbio de frecuencia generalmente va después del sujeto. ¿Se entiende? ¿Preguntitas? Pues es que siempre que se nos haga una pregunta por cualquier motivo, siempre va a ir el adjetivo, el verbo de frecuencia. Ajá, el adverbio de frecuencia, sí le preguntan que, depende de la pregunta, ¿verdad? Porque aquí le están preguntando qué tan seguido.
Entonces la pregunta da para responder de esa manera. ¿Ok? Entonces, pero si yo le digo, what time do you go to the park? ¿A qué horas te vas al parque? I go to the park at 7 o'clock, ¿verdad? Y si yo le pregunto, how often do you get up early? ¿Qué tan seguido te levantas temprano? I rarely get up early, or I never get up early, or I always get up early, ¿ok? Yo siempre me levanto temprano. Yo raramente me levanto temprano. Yo a veces me levanto temprano, ¿ok? Depende de la pregunta, ¿ok? ¿Sí? Bueno, vamos a practicar entonces. Vamos a ver quiénes han escrito porque ya no los vi. Buenas tardes, mis perdón el retraso. Estoy viendo. No, no hay ningún problema, Fer. Muchísimas gracias por notificar. Y disculpas porque no le había visto su mensaje. Ok, vaya, voy a empezar a hacer preguntas y ustedes me las van a responder, ¿ok? What time do you take a break? Vaya, miren la pregunta cómo es. What time do you take a break? ¿Qué les estoy diciendo? ¿A qué hora vas a tu receso? Exacto, ¿a qué horas tomas tu receso? ¿O a qué horas sales al receso? Ah, usted me va a decir, I take a break. Y usted me va a decir la hora, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si yo le pregunto, how often do you take the bus early? How often do you take the bus early? ¿Qué tan seguido tomas el autobús tempranito? Ah, I take the bus. I always, perdón. I always take the bus early, right? I always take the bus early, or I often take the bus early, or I sometimes take the bus early, or I often take the bus early, or I normally or generally take the bus early, or I usually take the bus early, and so on, right? Así, y así, ¿verdad? Esa es la manera como se va a responder la pregunta, how often, ¿ok? Vale, ahora yo les voy a hacer una pregunta en inglés y ustedes me la van a responder en el chat. Okay, are you ready? ¿Están listos? ¿Sí? Yes, okay, perfect. Yes. Okay, guys, muy bien, perfecto. Vaya, si les digo, how often do you play tennis? How often do you take tennis? Do you play tennis? Se los voy a escribir. How often, perdón. I never play tennis. Okay, perfecto, Fernando. I never play tennis. I never, really? I never, nobody play tennis here? So let's suppose that you play tennis. I never get up, or I never play tennis. Solo es una, Yasmin. Okay. How often do you play tennis? I never play tennis. I rarely ever play tennis. Okay, I rarely ever es otro. I never play tennis. Also, muy bien, María Teresa. Who else? ¿Qué más? I always play soccer, okay? Soccer fair with double C, right? Y le falta la S en always, ¿ok? I never play tennis. I never play soccer, ¿ok? Perfect. Good. I never play tennis also. Vaya, vamos a hacerlo. I never play tennis. Ok, how often do you... How often do you make the dinner? How often do you make the dinner? ¿Qué tan seguido hacen la cena ustedes? I sometimes play basketball. Okay, perfect.
How often do you make the dinner? ¿Qué tan seguidos en la cena? Vamos a ver quién mandaron. Ah, ya mandaron la captura. Okay. I always make the dinner, okay? I occasionally make the dinner, okay? Acuérdense que el verbo sería, o la acción sería make the dinner, right? Okay, I always take the dinner. Make the dinner, okay? I usually, the dinner, okay? I usually make the dinner, okay? I often make the dinner, just me. Tiene que revisar el spelling, ¿ok? Creo que es el traductor quien se la convirtió en otra cosa, ¿ok? Who else? ¿Quién más? ¿Qué tan seguido hacen la no, cena? No, teacher, yo le escribí aquí, pero ah, no, okay. La busqué en el traductor. Ah, no, es que la cuestión del el teclado. Del teclado, ajá. Es el que le traducen otra cosa o le pasa otra cosa. I occasionally make, se escribe make, right? Make the dinner, Walter, ¿ok? Christian, I normally, le falta la I, make también the dinner, right? Review that spelling. I normally, Y, please. Then make the dinner. No solo me pongan el adverbio, pónganme la actividad también que hacemos, si no, no les vamos a entender. Ok. I normally make the dinner. Es que los muchachos no quieren decir que hacen la cena. I always make, right? Se escribe make. Make the dinner, Emperatriz. Review okay. The spelling. The dinner is very important. Sí, es muy, muy, muy importante, pero usted tiene que hacer la cena a veces. Sometimes I make the dinner, diga Antonio. Oh, Fernando, perdón. Ajá. Who else? ¿Quién más hace la cena? Nobody else. Ah, va, ahí va otra entonces. Do you? Ajá. How often do you wash the dishes? ¿Qué tan seguido lava los platos? Never, dicen los muchachos. Never, never in the life. Never in the life. Ay, no. Son las pobrecitas niñas les toca, ¿ok? Always, pero always que Walter, escríbame toda la oración, Walter. Qué bárbaro. Always, ya dice que todos los días. Ajá, punishment, ¿ok? Es que ya me descubrieron. Le ponen penitencia, ¿verdad? Con los trastes. Sí, porque... que no me toca dormir afuera. Si no, no lo dejan entrar. I always wash the dishes. I sometimes wash the dishes. Muy bien, Fernando. Excelente. Eso está súper bien. A ver, las niñas. Maltratado, Walter. I always wash the dishes. Also, María Teresa, excelente. I often wash the dishes. Muy bien. Buena sinceridad, Jasmine. Muy bien. I always the dishes. Me falta wash the dishes, ¿ok? I always wash the dishes, dice Glenda Guadalupe. Muy bien. Who else? ¿Quién más? ¿Quién más lava los trastes? ¿Qué tan seguido me lavan los trastes ustedes en su casita? I always wash the dishes, teacher. ¿Qué más? Who else? Nobody else? No? I always wash the dishes. Also, el corrector ahí le está poniendo una O, Walter. But don't worry, okay? That it is. Okay, also, who else? ¿Qué más? La última, the last one, okay? La última, ¿quién la va a mandar? Christian, I usually wash the dishes. Excellent. Ok, stop. Stop here, please. Vamos a detenernos aquí.
Y vamos a ver entonces la práctica en el WhatsApp. Vamos a ver qué tanto usted aprendió. Eso es súper fácil, ¿verdad? No es tan difícil. La cuestión es saber qué significa cada uno de los adverbios de frecuencia, ¿verdad? Y aprendérselos. Acuérdense que no solamente esos son los que existen, ¿verdad? Hay más, ¿ok? Hay más y usted los puede buscar o lo podemos ver en otra ocasión, ¿verdad? Porque no podemos llenarlos solo de vocabulario, ¿verdad? Tenemos que ver lo otro. Vaya, voy a mandar el link al grupo de WhatsApp, ¿ok? Y vamos. Ahí está. Creo que es eso. ¿Qué copié? Espérense, no entren a ese. ¿Qué maestrías me salió? Ay, no. Eso no era, no sé por qué me sale otra cosa. No quiero las maestrías, quiero el link. Vamos a ver. Let's see, guys. Vale, ahí va. Ya se me hacía raro que por qué estaba tan largo. Vaya, ahorita les mando el que es, chicos. Ahí está. Voy a borrar esta por cualquier cosa. Vaya, hoy sí entremos. Ahí les aparece hasta la figurita, ¿ok? ¿De dónde van a ustedes ingresar? Ahorita les comparto la pantalla para que podamos ver en dónde nos vamos a ubicar y qué es lo que vamos a hacer. Vaya, miren, esto está súper fácil. No está nada del otro mundo, ¿ok? Vamos a ver, miren, hasta aquí les ponen el grado y el color, ¿verdad? Que es para cada uno de los adverbios de frecuencia. Por ejemplo, tenemos en rojo completo, tenemos always, en azul medio tenemos usually, often, sometimes, occasionally, rarely, and never, ¿ok? Aquí usted me le va a decir, me va a ver el colorcito y va a ver en cada una de las oraciones que tenemos acá y las imágenes, y me va a ver el colorcito, y con ese colorcito, pues usted se va a ubicar a escribir el adverbio de frecuencia que corresponde a cada una de las oraciones, ¿ok? Tenemos 13 oraciones, ¿ok? Súper fácil, ¿verdad? Eso es solamente para ubicar y para hacer una review de los adverbios de frecuencia. Luego vamos con la otra, que es un poquito más complicadita, ¿ok? Go ahead, vamos.
Okay. Good. Excellent. Excellent grades. Okay. 10 of 10. Okay. This is a piece of cake. ¿Qué es un piece of cake? Súper, súper fácil, ¿verdad? Cuando usted usa esa expresión, es para decir que algo está, pero facilísimo, ¿verdad? Okay. Como dicen por ahí, ¿verdad? It's a piece of cake. Como un pedazo de pastel, ¿verdad? Que se lo come súper, súper fácil, ¿verdad? Ok. Vamos a ver quién más me mandó el mensaje. Vamos a ver. Christian, 9 of 10. Excellent grade 2. Teacher, okay. ¿Qué hacen, teacher? ¿Hola? ¿Te ¿Qué es lo que están haciendo? Sí, que se me salió que aquí el internet viera que sí está fallando. Ok, Yasmin. Vaya, hemos mandado un link. Estamos haciendo la práctica ahorita. Es link. Lo que está en pantalla. Exacto. Tiene que meterse al link. Y va a ubicar el adverbio de frecuencia que corresponde a los colores que mira acá. Mira, aquí le dan unas pistas. Eso significa cada una de ellas, ¿verdad? Así usted va a asimilar el color y va a ubicar el adverbio de frecuencia que corresponde a cada oración. ¿Ok? Son 13 oraciones. Go ahead, vamos. Thank you. You're welcome. Maite, ok, Maite. Su nota, Maite, no le tomo captura para la nota. Ten, up, ten, dice, ¿verdad? Casi no se ve. No sé por qué aparece en blanco. Pero se mira como que es un 10. Sí, ¿verdad? Ok, ten, up, ten, good, excellent. Vamos a ver, 9 of 10, excellent, guys. Aquí no tengo nombrecito, solo tengo unas caritas con corazones, no sé quién es. Póngame el nombrecito ahí, please, para saber quién es, who you are, ¿ok? Es Richard, que se yo me... le mando la mía porque no me permite tomar captura. Ok, perfect. Go ahead. Tómale una picture, ¿ok? Richard, pero hubiera quedado 10, pero en vez de la S, la se le puse. Ah, ok, sí, pero estamos... Mal. Ok, pero no está... Ok, Emperatriz. Emperatriz no le tomó captura a la nota tampoco. Que me equivoqué en una teacher, no me saqué porque escribí mal una palabra en okay, la vez. Perfect. No se preocupe. Ok, 10 of 10. Ok, who you are. Ok, vamos a ver. Fernando, excelente, Fernando. 9 of 10. Stanley, excelente. Ok, good. Excelente. ¿Verdad que está súper fácil? It's a piece of cake. Ok, vamos. Después de esa, vamos a otra poquito más compleja. Ok. Mr. Wicho, ok, I don't know who is Mr. Wicho, pero se sacó 9 de 10, ok. Excelente, no, ok. Walter, tú eres Mr. Wicho. Sí. ¿Verdad? Sí, ya decía yo. No, lo que pasa es que ocasionally puse ocasionally. Occasionally I use Mr. Wicho, right? Sí. Ok, perfect. I occasionally use the name Mr. Wish. Okay. Ocasionalmente yo utilizo el nombre de Mr. Wish. Okay, perfect. No worries. Yeah. Okay, thank you so much. ¿Quién más? Uno más y pasamos a la siguiente, okay? Just one more. One, two, three, four, five, six, seven, eight. 9, 8, 10. Ok. Stop. So, let's continue. Ok, vamos a continuar. Vamos a ver. Vamos a dejar de compartir un ratito y vamos a ver lo siguiente. Ok, como esto es lo último, es un tema súper fácil, pero la cuestión es aprenderse. Aprenderse qué significa cada una de ellas y en dónde lo vamos a posicionar. Y con qué vamos a jugar. Vaya, hoy sí, les mando el otro, pero el otro es un poquito más... con más dificultad, ¿verdad? No están, pero sí tienen un poco más de dificultad. Vamos a ver, 9 of 10, Francisco, excelente, Fran. Excelente. Vaya, voy a mandarlo, ¿ok? Vamos a ver, let's see what's the WhatsApp group. Excelente, Fran. Vaya, ahí está. Hoy sí. Y ahorita les digo qué es lo que vamos a ver. Déjenme compartir la pantalla para que podamos ver a dónde nos vamos a ubicar. Vaya.
Estamos acá, miren, frequency address en household chores. ¿Qué son household chores? Los oficios o las actividades de la casa que nosotros generalmente hacemos como daily routines, ¿verdad? O como rutinas diarias. Por ejemplo, sacudir los muebles, sacar la basura, planchar la ropa, hacer la cama o arreglar la cama, trapear el piso, regar las plantas, hacer las compras, barrer el piso, sacar a pasear al perro, aspirar el piso, ¿verdad? En el caso de usted tiene alguna aspiradora, eso es vacuum the floor o vacuum, le dicen algunas, ¿verdad? Set the table, como poner la mesa, ¿verdad? A la hora que usted va a comer, ¿verdad? Do the washing, hacer la lavandería o hacer la lavada, como dicen. Clean the windows, limpiar las ventanas o hacer la cena, que era lo que estábamos viendo hace rato, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a utilizar estas palabritas que tenemos acá y vamos a combinarlas con las daily routines que hacemos acá o con las actividades que hacemos en la casa. Por ejemplo, el número uno, si ustedes se fijan la imagen, ¿qué está haciendo el muñequito? ¿Qué está haciendo el muñequito, chicos? Aspirando. Está aspirando la casa, ¿verdad? Entonces quiere decir que él está vacuum the floor o vacuum the floor, right? So that means vamos a poner I, como aquí tenemos un adverbio de frecuencia, el adverbio de frecuencia es sometimes y siempre va después del sujeto, yo voy a poner sometimes, ¿ok? Vacuum. Vacuum solo con una M, right? Y dos U. The floor. In the afternoon, right? In the afternoon. ¿Ok? Yo a veces aspiro el piso en las tardes, ¿ok? Y así sucesivamente vamos a ir llenando. Vamos a ver la imagen de cuál es la actividad que está haciendo el muñequito. Y luego lo vamos a combinar con las palabritas que nos dan aquí y los oficios de la casa. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos my father, mi papá. Mi papá, ¿qué está haciendo mi papá? ¿Qué está haciendo el señor ahí? Planchando, ¿so? Never, pero como acá tenemos un adverbio de frecuencia, acuérdense que el adverbio de frecuencia siempre va después del sujeto. My father never, y vamos a ver cómo se dice planchar, se dice iron the clothes, ¿ok? Iron the clothes. Mi papá nunca plancha la ropa. My father never iron the clothes, ¿ok? Y así sucesivamente vamos a ir armando con lo que tenemos acá, en la parte de acá y con lo que tenemos acá. Siempre recordando que el sujeto es esta parte de acá y el adverbio esto, ¿verdad? Y usted lo va a ubicar después del sujeto, después va a ubicar el oficio o la actividad, ¿verdad? Y luego va a ocupar el tiempo en el cual usted hace esa actividad. En este caso es la tarde, va a decir in the evening, ¿right? Como está aquí, miren, in the evening. Usted solamente le va a agregar in the a la cuestión acá, ¿verdad? O si es en la noche, at night. Y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Is clear? Yes. Ok, perfect. Go ahead. Pero, o sea, teacher, lo que ellos están haciendo, lo vamos a traducir que nosotros estamos haciendo. Vaya, usted va a ver qué es lo que están haciendo. Y luego me por va... Eso, me va a utilizar. Y nosotros lo vamos a hacer que nosotros lo estamos haciendo. No. Usted solamente va a describir lo que están haciendo ellos y va a utilizar el vocabulario que le dan acá y el que le dan acá, según lo que están haciendo aquí. Por ejemplo, ¿qué está haciendo ella? ¿Qué está haciendo la abuelita? Cocinando. Ella está cocinando, no. Entonces puede ser que ella esté haciendo la cena, ¿verdad? Make the dinner. Entonces vengo yo y digo, my granny, que es mi abuelita, usually
Make a dinner. ¿Viene? ¿A qué hora la hace la señora? Ah, lo hace los lunes, ¿verdad? Entonces vengo yo y ¿cómo se dice lunes? Lunes o Monday, ¿ok? On Mondays, los lunes. My granny usually make the dinner on Mondays, ¿ok? Vaya, y aquí no se nos olvide las mayúsculas, ¿ok? Porque si no nos va a poner mala también. Okay. Oh, sí. It's clear. Guys. Yes or not? Okay. Let's try. Vamos a tratar. Si no, pues lo vamos a ir resolviendo nosotros uno por uno. No se preocupen, okay? Para eso estamos, para poder ayudar, ¿verdad? Y que usted pueda comprender, no hay ningún problema. Acuérdense que esto es proceso de aprendizaje. Y por eso no se preocupe, ¿ok? Vamos a intentar. Intentemos y luego pues empezamos a armarlo entre todos, ¿ok? Pero primero traten usted solito. Teacher, y la señora que está trapeando, ¿cómo sería? Vaya, trapear es mop the floor. Si tienen alguna duda en cuanto al vocabulario, pregúntenme, no hay ningún problema. Es esta, miren, Beatriz. Mop the floor. ¿Ok? Teacher, y ese niño que está como sacudiendo, limpiando. ¿Cuál? El que está después de la... Ah, ok, vaya, este es sacudir, entonces quiere, está sacudiendo como polvo, ¿verdad? Entonces, that's the furnitures, sacudir los muebles, miren. That's... Ok, perfect. Aguanto las ganas de orinar. Ay, Sonidita, vamos a dejar la escuela.
Y barrer sería sweep the floor. Ajá. Sweep the floor. Sweep Es the floor. esta, sweep the floor. Sweep, Sí. sweep con P. Sweep the floor. Sweep the floor. Okay, Exacto, así gracias. es. Dígame. La que está abajo de la señora que está cocinando es traigo. Abajo de la señora que está cocinando. Esta, perdón, Pero es el está niño. bien, ¿Esta? pero está bien. Y ya, no está Vaya, ese es poniendo. dust the furnitures y este es set the table, como ordenar la mesa, Okay. preparar la mesa. Gracias. Ok. Y donde dice la niña que es mi prima, siempre el día jueves, ella está comprando. La que lleva Este. la bolsa. ¿Sí? Ah, vaya, ese es Tuesday, ese es este martes. Martes. Ajá, Vaya, pero ¿qué es lo que está ese. haciendo comprando? Porque No, la puse como shopping. ella está sacando la basura. Ah. Entonces sería. Déjeme ver dónde está. Take out the rubbish. Take out the rubbish. Sacar la basura. Si tienen alguna preguntita en cuanto al vocabulario, chicos, háganmelo saber y si yo con gusto les voy a ayudar.
Y el niño que está con una como raqueta morada, ¿qué está haciendo? Vaya, permítanme, quiero ver, where is that? Ah, este de acá. Vaya, ese es como un sacudidor, emperatriz. Ah. Él está sacudiendo el polvo y se dice, dust the furniture. Es la primera que tenemos acá, Vale. miren. Gracias. Ok, perfecto. Teacher, y la está limpiando el niño la ventana. Ok, entonces sería. Es la última, ¿verdad? Sí. Ok, sería Clean the Windows. Es Ahí acá. está. Ahí sí, ahí está enfrente. A la par tiene la ventana. No, se Gracias, preocupe. teacher. Ok, perfecto. Una pregunta. Como aquí verde tiene lo de los días de la semana, Wednesday, Tuesday, Monday, pero aquí en el vocabulario, ¿verdad? Dice on, y Ajá. aquí hay unas que No no están tienen. aquí en el vocabulario, como por ejemplo, Friday, entonces solo le vamos a poner On Friday. la on. Sí, siempre le va a agregar on, porque la preposición on es para referirse a días de la semana. Es como la preposición at, pero at es para horas en específica, ¿vale? Y on es para las días de la semana. Gracias. Ok, perfecto. Dígame, Per. Dígame, Per. En el caso del el señor que está paseando el perro, ¿sería in the night o on the night? Sería at night. Night. At night. Ajá, aquí como está aquí, mire, acá dice at night. Ese sería that man usually walk the dog at night. Okay. Okay. Y como hay de dos de, bueno, uno de washing es de lavar ropa Ajá, o de hacer limpieza. wash, vaya, clean the house es el hacer limpieza en la casa, ¿verdad? Sería la primera.
Sería esa, clean the window sería limpiar las ventanas, ¿verdad? La del niño, Ah, la otra sería, what was the other one? la de Esta. what ¿Cuál? the plan es, Water the plant es regar las plantas. ajá, no, yo digo la esta de último, era una señora con un chiflán. Ah, ese es mop the floor. Trapear el piso. Sería mop the Ah, floor. no, Mop ah, the okay. floor. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Y la abuelita lo que está haciendo es preparando la cena. Sí, ella está make the dinner, right? My granny usually make the dinner on Mondays, okay, los lunes. Y esa niña sería de lo que estaba barriendo, sería la vacuum de flor. No, eso sería sweep the floor. Sweep con P, sweep the floor. Ah, Es esa primera que entonces está acá. esa palabra no la ocuparíamos, porque Sweep yo the ni una la he floor. ocupado. No, esa, la de abajo, la de vacuum. Ah, vacuum. ¿Cómo no? Es esta, mira, la del niño. Está con la aspiradora, está Ah, sí, ya aspirando. lo ocupamos, ¿verdad? Sí, ya lo ocupamos. Entonces la Thank otra sería sweep the floor. you. Sí, sweep the floor. Thank you. You're welcome. Este señor de acá está haciendo las compras. Do the shopping, right? Dígame, Fer. Entonces, para la niña que está regando la planta, no sería sweep Sí, esta es barriendo la casa, es sweep the floor. Y la floor. No, no, otra. para la niña que está regando la planta. Ah, ok. This is water the plants. Regar las plantas. Water the plants. Okay. Sería esta de acá, mira. Okay. Water the plants. Okay, Ok. thank you. You're welcome. Teacher, Dígame. ya las mandé y me salió 0 de 10, incluso las que he copiado ahorita de usted, estas, esas dos que ¿Alguna usted hizo, palabra tres que quizás hice. puso mal? ¿Alguna palabra ¿Alguna quizás? palabra? 0 de 10. Pero todas, sí. Sí, Me alguna salieron palabra mal. puso mal porque eso mismo me pasó a mí, que me Dice, salió una mala nota, pero esas me salieron es mal. que como en el teléfono a veces uno escribe una palabrita, una letra mal, entonces por eso se la pone mal. Hay que fijarse bien lo que uno copia. Emperatriz, ¿y usted la volvió a hacer, Emperatriz? Sí, la estoy haciendo de nuevo porque ya me ¡Ay, calificó. no! ¡Qué barbaridad! Déjalo, Todo le sale. Vaya, acordémonos que siempre va a haber una mayúscula siempre al empezar la oración. pero igual esa, igual la tengo, mi teacher, no. My No, father. mala Alguna me letrita, salieron. alguna letra le cambió, alguna N por M, entonces se le va a poner mala. Vaya, A mí espérense. uno de 10 me salió. Vamos a ver, espérense, que no puede ser posible. Ay, My no, aquí está tu granny tiempo perdido, teacher. Sí, Vaya, acuérdense que con terceras personas siempre ocupamos la S, ¿ok? También tal vez eso puede ser, acuérdense, my father, Irons. Irons, ¿ok?
Acuérdense que con tercera persona, my father es él, ¿verdad? Tiene que ser Irons. I forgot that, ¿ok? Me se me olvidó decirles eso. Siempre tiene que conjugar el verbo. Ese my granny usually makes, porque es she, right? Con she, al verbo siempre se le agrega S, ¿ok? Vamos a ver. My brother. A mí también, pero estaban calladitos. My brother Open does the furnitures. Dust. Bueno, en este caso es dust. The furnitures in the afternoon, right? In the afternoon, okay. My uncles. My uncle. Teacher. Hola, dígame. La de la niña que está sacando la basura, ¿cuál era? Es take out the rubbish. Es la número dos. Take out the rubbish, okay. You're welcome. My uncles always, vamos a poner, always sets the table on Wednesday. On Wednesday. My uncles always set the tables on Wednesday. Vamos a ver, set. Ok, vamos a ver la siguiente. Next. Let's see. A ver si no me sale mal a mí. Ok, vamos a ver mayúscula. That man usually walks the dog at night. Teacher, yo espero que usted la haga a ver si le sale bueno porque ya me cansé. Sí, vaya, está bien. Es que yo creo que sí la S es la que le hace falta. Sí, ya. A mí me sacó la aplicación. Vamos a ver. My sister often waters the plants on Sundays. Vamos a ver del otro lado. A ver si no sale mal. My aunt sometimes mop the floor in the evening. Teacher, in the evening. Hola. A mí me termina sacando la aplicación. ¿La está sacando? ¿La está sacando? Sí, lo del ejercicio. Sí, me termina sacando. ¿De verdad? Sí, y ya tres veces era con esta que lo estaba haciendo. Porque me sale 0 de 10. Vaya, mops. Vaya, ahorita ya vamos a ver. No se preocupen. No se me desesperen, ¿ok? Aquí sacamos 0 todos. Vaya, vamos a ver en este caso. Vamos a ver. Es mops, vaya, los que terminan con P, no sé si es, se les va a poner también S o S. Vamos a ver, lo vamos a intentar así, si nos lleva ES. Ok, mops the floor, mops, creo que es. My neighbor always wash, okay, washes, en este caso es washes the clothes, right?
Vamos a ver, washes the clothes. What's that? Do the washing. Ah, okay. That's the washing in este caso. En este caso es does. Como estamos hablando del vecino. Ok, does the wash. Washing. ING, ok. Washing. Washing. Does the washing. Vamos a ver, ya casi terminamos, chicos. Solo me faltan tres. Pero es que te fijarnos, porque si no, una letrita que vaya mal. Y ya no sale malo, ok. Always. Ok, takes out the rubbish. Ok, si no se llama rubbish, se escribe así, right? Rubbish, ajá, take out the rubbish. Acuérdense que le van a poner takes porque estamos hablando de ella, ok. Lucy, vamos a ver, Lucy. Never sweep the floor. In the morning. Sweep the floor in the morning. Vamos a ver, it's a sweep the floor, okay? Sweep the floor. Siempre ese, sweeps the floor. Okay, Andrew always. Okay, do or does, en este caso es does, the shopping on Thursday. Okay, Thursday, does the shopping, do the shopping. Vamos con la última, my neighbor. Never cleans the window. The windows on Friday. Vaya, ta. Vamos a ver si estamos bien, no nos equivocamos. Hola. Ahí a la primera y a la segunda le faltó. Me faltó. Sí. ¿Cuál? Night. Ah, y, sí, es cierto, ¿verdad? Y el otro es. Ese. ¿Cuál es? ¿Esa es la primera que me falta, dijo? No, a la segunda le falta night. At night. Ajá. Bye. No. No. A esa, a la que está lavando. A la que. Ah, ok. Sí, sí, tiene razón. Washing. Si no me sale malo. At night. Y la otra vez me falta. Dígame. A la de la basura. A la on de la Tuesday, basura. ¿Verdad? Ok, perfecto. Ajá. Gracias. Si no me va a salir malo. On Tuesday, right? Vaya, vamos a ver. Ojalá que no nos salga, tal vez no nos equivocada en alguna palabra. Ta. Y me salió otra. Does the shopping, quiero ver qué me equivoqué. Thursday, ok, Andrew, vaya, pero miren las de. Wow, me salieron varias. Vaya, en esta, digamos, my granny. Usually makes the dinner on Monday. ¿Será que es la capital letter de los? Ah, no, ya vi que es. Aquí yo le puse con este minúscula y miren, es mayúscula. Eso de ser. Eso estaba viendo, teacher. Póngaselo con mayúscula. Ajá. Y yo se lo puse con minúscula. Por eso es que me sale mal. Vaya, háganlo así ustedes y ustedes pónganle la mayúscula. Acá Tuesday también tiene mayúscula. En este quiero ver qué se le va mal. Aquí le agregué una A de más a always. Por eso es que me salió malo. Miren. En esta parte de acá le puse always.
Tiene que ponerle solamente, quítenle la A y en las otras me le ponen mayúscula. Por ejemplo, en esta le vamos a poner mayúscula. En esta quítenle la A. A always, aquí necesitamos otra mayúscula. Aquí sí está bien, porque aquí está after, no, normal, ¿verdad? Acá Wednesday también le falta la mayúscula en el día. Y acá Lucy never sweeps the floor in the morning. Vaya, esa buena. Andrew always does the shopping on Thursday. Esa igual, la mayúscula es la que me falló. That man usually walks the dog at night. Esa es buena. My neighbor never cleans the windows on Friday. Igual, la mayúscula en el día es que eso es. Las mayúsculas. Póngale las mayúsculas y les va a salir bien. Aunque este me lo tomo como buena. Miren, my sister often waters the plants on Sunday. Ok. Perfect. Hoy sí, niños. Ay, van a ver eso, ¿verdad? Ya lo quité, permítame que ya lo quité. Dios mío, padre. Va, ahí cópienlo. Solo que fíjense que tenga la mayúscula en el día, porque si no siempre les va a salir mal. Y yo lo puedo hacer para acá. Ok. Okay. Mm-hmm. ¿Acá? Thank you, sí. Ok, perfect. Vamos a hacer rapidito porque ya perdimos mucho tiempo. Sí, ya nos pasamos, ya son una hora casi haciendo esto. Casi una hora los costumbres, que Dios. Ah, por eso es que tenemos que pasar a lo de la plataforma. Tenemos que pasar a la plataforma. Y ¿quiénes terminaron el final ya? Yo ya lo terminé, teacher. Ok, perfecto. Para los que no han terminado, sí vamos a terminar las últimas dos partes. Creo que son dos partes más que faltan, ¿verdad? Si no estoy mal. Y vamos a revisar, a pasar la lista, chicos. No le pasamos. A ver si ahorita me carga esta cosa, porque sí, los nombres no me los cargaba. Está quemado.
Lo subo. Ok, vamos a ver quién mandó. Ok. Ve, si no, chicos, lo hacen en su casita y me lo mandan luego, ¿les parece? Porque si no, se nos va a pasar más el tiempo. Chicos. Yes. Ok, vaya. Entonces pasemos a la plataforma. Pero antes quiero tomar la lista, porque si no, se nos va a olvidar y no lo hemos pasado, chicos. Permítame un ratito. Voy a ver si carga la lista los nombres ahorita. Vamos a ver. Vaya, ahorita cargo los nombres. Vamos a ver. Vaya, hoy sí, chicos. Vaya, ok. Today is Friday 12, right? Adilman Alexander Nieto Urías. Adilman. No? Ok, vamos. Siguiente. Ana Margarita Aguilar Hidalgo. Ana Margarita Aguilar Hidalgo. No? Ok, vamos con la siguiente. Antonio de Jesús Quintanilla Padilla. Antonio de Jesús Quintanilla Padilla. No? Ok, vamos con la siguiente. Cristian Wilfredo Hernández Cepeda. Present, teacher. Thank you, Cristian. Emerson Misael Garay Álvarez. Emerson Misael Garay Álvarez. No? Ok. Emperatriz de Los Ángeles Celaya de Funes. Present, teacher. Thank you, Emperatriz. Enrique de Jesús Raimundo Díaz. Enrique de Jesús Raimundo Díaz. No? Ok, vamos a ver. Eric Alberto Menéndez González. Eric Alberto Menéndez González. No, ok. Fátima Yamilet Velasco. Fátima Yamilet Velasco. Vamos a ver. Fernando Antonio Aparicio Cabrera. Fer. Ok. Glenda Guadalupe González. Present, teacher. Thank you. Thank you, Glenda, y thank you, Fernando. Jennifer Verónica Guerrero Morán. Jennifer. No. Okay. No viene la teacher. Hoy no vino. Hilbert Marisela Castillo Cornejo. Hilbert Marisela Castillo Cornejo. No. Ok. José Francisco Guzmán Cepino. Present, teacher. Ok, thank you, José Francisco. Juan Antonio Menéndez Ceseña. Juan Antonio Menéndez Ceseña. No, ok. Vamos a ver, Katherine Paola Leiva López. Luis Audiel Gómez Pérez. Present, teacher. Thank you, Luis. Vamos a ver, María Teresa Méndez Martínez. Present, teacher. Thank you, Teresa. Mario Ernesto Rivera Escobar. Mario Ernesto Rivera Escobar. No. Marta Gabriela Sassi Aguilar. Naomi Magdalena García Estrada. Present, teacher. Thank you, Naomi. Stanley Ernesto Lira Alvarado. Present, teacher. Thank you, Stanley. Walter Mauricio Rauda Morán. I am here, teacher. Thank you. Jasmine Elizabeth Ponce Landaverde. Present, teacher. Thank you, Jasmine. Ok, vaya. ¿A quién no mencioné, chicos? ¿Alguien que no haya mencionado? ¿Los están conectados como oyentes? Vamos a ver, ¿quién me ha mandado algún mensajito? Nadie, no hay nadie. Ok, perfecto. Entonces, estamos nada más 13, chicos, conectados. Ok.
Así que niños y niñas, vamos a pasar a lo que es la plataforma. Abramos la plataforma, vamos a trabajar en ella un ratito para finalizar lo que es el teacher, ¿ok? Vaya, voy a compartir ahorita. Teacher, pero, o sea, ¿cuál vamos a abrir ahorita? Como supuestamente ya finalizó, o para los que le faltan el Mitchell. Ajá, vaya, los que faltan de la segunda parte, de la última parte del Mitchell, vamos a corregir, ¿verdad? O vamos a resolver. Los que están pendientes con algunas tareas que tal vez tienen en niveles bajos, pueden trabajar en esa parte. Mientras yo estoy trabajando con los chicos de que no han finalizado el Mitchell. Oigan. Teacher. Díganme. Dice que me acaba de caer una notificación que dice que ya está listo el certificado. Dice. Ah, vaya, usted ya está listo entonces, pero usted terminó con el 100%, Walter. Sí, sí. Como la vez pasada le dije cuáles eran las que me faltaban, ¿va? Uh-huh. Eran como tres preguntas que no sé por qué estaban malas, pero ya lo respondí y ya me aparece el 100%. Vaya, bueno, entonces, lo que podemos hacer, si usted gusta, ¿verdad? Si no ha mandado lo que es el ejercicio de lo que estábamos haciendo hace ratito, puede trabajar en ejercicio. Sí, porque... que no lo logras terminar. Ajá. Pero ¿y a mí por qué me sale siempre que llevo el 68 y si yo llevo el 100 aquí? Este vi ayer. Vaya, bueno, entonces no lo han actualizado, Yasmín. Pero si usted le aparece el porcentaje ya uh-huh. hasta arriba, entonces ya tiene usted el 100%. Pero uh-huh. si le sale siempre de esa manera el día de mañana, usted notifíquele a Fernanda y mándele una captura del porcentaje que usted tiene en la plataforma. Oiga, uh-huh. vale. Para que así ella esté sabedora y le puedan actualizar bien el porcentaje, ¿ok? Porque okay, tal vez se le fue o algo así. 94. Teacher, ya mandaron los certificados, ya ahí le mandé una captura de pantalla. Ah, ok, ya le mandaron un C. Ah, ok, perfecto, Emperatriz. Muy bien, ok, perfecto. Sí, igual a mí ya me lo mandaron, teacher. Ya se lo mandaron, entonces ustedes ya terminaron. Entonces ustedes pueden trabajar en el ejercicio. A mí no me han mandado, teacher. Ah, por eso. Por eso ha de ser. Ahora le voy a escribir a Fernando. Hay que escribirle y dígale, mire Fer, una preguntita, fíjese que yo tengo ese porcentaje en la plataforma, pero en la actualización de notas me aparece así, dígale. Si quieren voy a abrir lo de las notas para que ustedes puedan ubicar, ¿verdad? ¿Les parece? Vaya, pero bueno, ahorita hagamos eso entonces, antes de empezar con lo del mid, con lo del final, porque si no ya no lo vamos a ver. Vaya, ahorita pueden ver el cuadro, ahorita. Sí. Vaya, les voy a poner cabal donde está el porcentaje. Miren, acá está. Cada una de ellas. Voy a apartar esto para acá. Para que usted pueda, pues, ubicarse. Vaya, acá está, miren. Acá está, hasta, quiero ver, Mario, voy a subir, Yasmín, ¿verdad? Vaya, Yasmín, acá está para que tome captura. Voy. Vaya, tome la captura de esto y después métase a la plataforma y me le toma captura el porcentaje que usted tiene. Oye, y le hace la consulta a Fernanda para que le pueda actualizar el porcentaje. Gracias, teacher. Ok, ¿alguien más le va a tomar captura si está arriba para moverlo? Teacher, una pregunta, y la gente que está con un 99 no pasa, no le mandan el certificado. ¿Cómo no? Acuérdense que siempre en las reglas que dijimos al principio del curso, ¿verdad? Usted tenía que obtener por lo menos el mínimo del 80% en el curso, ¿verdad? Mm. Aunque lo ideal es el 100%, Emperatriz. Pero si usted ya llegó al 80, pues usted ya lo pasó. No, yo llegué al 100.
Entonces usted llegó al 10 exacto. Entonces no hay ningún problema. Aquí estoy yo. Yo estoy preguntando por los demás, dicho. Sí. Ah, no, sí, es, sucede, salen las curiosidades, ¿verdad? Sí, pero sí, si usted lo pasa, con 8 usted lo pasa. Bueno, miren, ahí está. Me siento realizado. Siento realizado, es satisfecho que logré pasar mi curso con el 100%. Ya ve que ya le mandaron el certificado y yo hablando aquí todavía. Quiero ver quién más. Cabal, no, ya te lo mandaron ahí y diciendo que okay, we are the champions. Ya les voy a poner la canción. We are the champions. We are the champions. We are the champions. No es mentira. We are the champions, ok, champions. Ya a ver si lo escribo mal. Ay, no, qué barbaridad. We are the champions, my friends. Le voy a poner. And we'll keep on my Ay, no, ya vamos a hacer karaoke entonces para terminar el curso con algo divertido. Para afinar la lengua. Sí, para afinar la pronunciación, dice. Ay, qué barbaridad. ¿Alguien más va a tomar captura de su nota final? Proud of you, guys, ¿ok? Proud of you, ¿ok? Orgulloso de ustedes, chicos. Vamos a escribir. Proud of you guys. Yay. Lo hicimos, como dice Dora. Lo hicimos. We did it, right? Vamos a ver. Quiero ver. Solo por eso voy a ver Nickelodeon. Sí, va a ver Nickelodeon. Okay, vaya, ahí les va la frase. Proud of you guys. Orgulloso de ustedes, chicos. Gracias, Miss. Okay, thank you. You're welcome. Anytime, right? Thank you, teacher. You're teacher, welcome. ¿Y cuándo la vamos a conocer en persona? Ay, cuando vamos a reunirnos, la reunión después de las clases. La reunión de graduados. Al rato no. Hasta entonces, teacher. Hasta entonces, dice. No, pero un día hay que reunirnos. Sí, teacher. Sí, mire, fíjense que me han dado, bueno, pero con ustedes es inglés online, ok, les cuento que me han dado un módulo 2 en inglés para el trabajo, ese es con los otros chicos que tengo, probablemente me puedan dar un módulo 2 también con inglés online, ojalá que me lo dé porque esperemos estar con ustedes también, ¿no? Sí, nosotros no, la queremos, teacher. Sí, sería bueno igual. Porque yo siento que entre más interactúa uno con los profesores, se le entiende mejor, porque a veces en el teléfono, por el sistema o por el internet, una vez es como que no termina de captar lo que uno quiere aprender, ¿verdad? Así es, y acuérdense que vaya con la teacher, pero si se tiene la confianza, pues se le pregunta, le explica de la manera pues más simple, de lo más simple posible para que usted pueda captar y entender bien la cuestión, ¿verdad? No es como que están diciendo las reglas así textuales, de gramática, mire, esto se va a hacer así, con esto. Entonces la teacher... ¿Le podemos pedir, teacher? Sí, me puede pedir, pero es decisión de la administración, ¿verdad? Ojalá, cross the fingers, please, cross the fingers, pues somos los dedos y que se los den de nuevo. Mañana van a hacer huelga, recursos humanos. Vamos a hacer huelga, ok, huelga, vamos a poner carteles y toda esa propaganda, como la marcha del 1 de mayo. Ya estuvo, dice Jasmine, vaya, ve, Jasmine. Ya se lo mandaron. Teacher, yo pensé que le habían mandado el correo y ahí en la plataforma dice haber certificado. Bye, bye. Y nosotros dándolo duro, ya íbamos a protestar porque no le habían actualizado. Ya estaba vivida. Estaba vivida. ¡Aplauso! Graduandos, vamos a tirar globos. Ahorita hay que celebrar, chicos. Vaya, hoy sí.
You did it, like a Dora Exploradora, right? Le da risa, no, hombre. Qué bárbaros. Bueno, entonces ya terminaron el examen. O seguimos platicando, chicos. Acuérdense que esta es la última sesión, debemos aprovechar la plática. Sí, teacher, yo igual me saqué 0 de 10. ¿Dónde? Glenda, ¿dónde, Glenda? En el ejercicio que estamos haciendo. Vuélvalo a hacer. Así se va, Glenda, a hacer. Mire. Vaya, fíjense bien en las mayúsculas. Recuerde que tiene que empezar la sesión con mayúscula. Y también en los días de la semana. Es que ahí fallamos. Sí, lo puse mayúscula. Y también. Teacher, pero no lo podemos mandar en la noche. En lo de los verbos, sí, como no, Walter lo puede mandar, ¿verdad? Ahorita ya desestrésese un poquito, porque ya está el certificado. Entonces, sí, me lo pueden mandar en la noche, no hay ningún problema, ¿ok? Mándemelo usted, hágalo despacio, detenidamente, revisando, ¿verdad? Porque a veces por hacer la carrera nos sale todo mal, entonces no, ¿verdad? No es que no podamos, es que a veces lo hacemos ajetreados, ¿verdad? Y entonces ahí es donde fallamos. Como la mente la tenemos, chica, ya se acaba el tiempo, con ese que entonces no, ¿verdad? Usted hágalo tranquilo, usted puede, usted va a darle un review a lo que hemos visto, ¿verdad? Y así lo va a poder revisar, ¿ok? Así no se preocupe, ¿ok? Vamos a ver, ¿qué más? ¿Algo otra cosita que querramos saber en cuanto a la nota? Los que no tienen el certificado aún, creo que todos lo tienen ya, ¿verdad? Teacher, yo una pregunta. Dígame. El otro módulo lo empezaríamos la otra semana. Fíjate, Luis, que deben de notificarles. ¿No les han mandado ningún mensajito? Solo ver uno de la alerta de que, o sea, que culminaba el módulo, pero no han dicho nada más. Ah, vaya, entonces les tienen que mandar un mensajito. Creo que son como 2 semanas de intermedio para lo del papeleo, ¿verdad? Acuérdense que tienen que inscribirse de nuevo y tienen que volver a pedir los papeles en el lugar de trabajo que usted tiene, ¿verdad? Entonces, por eso quedan como dos semanitas de intermedio. Después empieza el módulo, si no estoy mal, ¿ok? Pero más o menos así va la cosa. Creo que de entre dos semanitas van a empezar el módulo 2. Así que los invito a que no se me vayan a quedar, porfa. Porque si se me quedan, se van a volver a empezar. Entonces se les va a enfriar aquel conocimiento y así vamos a darle el seguimiento a la cuestión, ¿verdad? Para que podamos avanzar más rapidito. Miren, aquí casi todos me lo mandaron ya. Fernando ya lo tiene también. Glenda ya lo tiene. Glenda, usted ya lo tiene. Miren, no, eso no, pero ya lo tiene, ¿ok? Naomi también lo tiene Yasmín, lo tiene Walter. Ok, lo tiene Emperatriz. Tiene más, además me lo han mandado. ¿Solo ustedes se lo han mandado? ¿Vamos, niños? Prueba de que ustedes ya pasó su módulo 1. Mire, eso les sirve, ¿ok? Aprovechemos el recurso. Acuérdense que el inglés ahora es parte de todo, ¿verdad? Si usted no lleva algo de inglés, usted tiene una ventaja sobre los demás. Acuérdense que ahora todo es requisito. Si usted pues lo hace ahorita, ¿verdad? Pues ya después no va a tener ningún problema cuando le pidan de repente, mire, usted sabe inglés, ¿qué tal si lo suben de posición también gracias a estos certificados, ¿verdad? Entonces usted póngale las pilas, yo sé que a veces es cansadito y todo eso, pero hay que hacer el esfuerzo. Acuérdese que después de todo esfuerzo siempre hay una recompensa, ¿ok? No se me queden. Y pues esperemos primeramente Dios que él les haga la misma teacher, ¿verdad? Si no, pues con la otra teacher siempre van a aprovechar. ¿Ok? Cristian, ¿ok? I am happy. Excelente, Fernando. ¿Ok? Muy bien. Está muy feliz. Me da gusto por ustedes también. Audiel también ya lo tiene. Stanley ya lo tiene también. Felicitaciones a todos ustedes. De verdad, orgulloso de ustedes porque sé que es un sacrificio que hacen, ¿verdad? No se olvide de la lista, mis. Ya la pasamos, Fernando. Fer, ya la pasamos. Se nos durmió, Fer. Se nos durmió, mire usted, quizás como dice que duerme hasta las 11, hoy se tomó un nap, ¿verdad? Take a nap significa tomar una siesta, quizás tomó la siesta, no se olvidó, pero sí ya la pasamos. Vamos a ver si ya le ubiqué, permítame, no voy a hacer que no le haya ubicado la lista, deme un chancecito, lo voy a revisar por acá.
Acuérdense que es la última y es importante que estén todos pendientes y todos ahí. Ya, ¿otro certificado quieres? Otro certificado, Fer. Vamos a ver, Fernando, vamos a ver dónde estás, Fer. Sí, ya se lo puse, Fer. Usted ya está con la lista, Fer. Estamos bien, ¿ok? Bueno, pues chicos, Fer ya se quiere. Son bromas, Fer, no se preocupe. Bueno, entonces, niños, nada más, pues, despedirme de ustedes. Un gustazo enorme haber estado compartiendo con ustedes estas 4 semanas, a que solo fueron, y, qué sé yo, 8 sesiones, ¿verdad? De 2 horas cada una, pero compartimos y nos conocimos. Y un gustazo haber conocido todas esas actitudes, ¿verdad?, que ustedes tienen, todas esas personalidades. Definitivamente fue un placer y me gustó mucho estar con ustedes. Esperemos que nos den el segundo módulo. Gracias, teacher. Okay. Thank you so much. Para que me cortesía. Voy a subir las caritas. Bye bye, take care. Bye, Glenda. Un gustazo, Glenda. Gracias, igual, un gustazo, teacher. Igualmente, me hizo el día hoy. Muy fino, usted. Nice, guys. Excelente día, excelente sesión. Gracias por todo. Y feliz tarde. Gracias. Un gusto, Emperatriz, también. Gracias. Me dio gusto conocerlo. Gracias, igual. Más.